Escuela de Amor, con Covadonga Pérez Lozana. Y hola, aquí estamos en un nuevo programa de Mística FM, Escuela de Amor. Cada día somos más, cada día somos más las personas que nos conectamos para reflexionar acerca de la vida. Buenos días, Argentina. Buenas tardes, España. Un lujo estar aquí una vez más unidos en este compartir, en este vivir desde el corazón. Pues yo hoy, la verdad es que estoy un poco emocionada, empiezo el programa un poco emocionada porque hoy era uno de esos días en los que no sabía de qué hablar, ¿no? Y me dieron, ahora son las 5 de la tarde en España, me dieron las 3 después de comer y era como, ¿y de qué voy a hablar hoy? Si no tengo ningún tema, ninguna novedad y además como que hoy no me siento especialmente conectada, no me siento especialmente vibrando alto, no sé, hoy sí estaré floja, ¿no? Te empiezan a entrar esos miedos y justo tenía a las 4, de 4 a 5, una sesión por Skype con una chica de Guatemala. Y bueno, la vida operando con la perfección de sus mecanismos. Esta chiquita tenía sus dudas, tenía sus problemas, sus conflictos. Yo escuchándola, tratando de ayudarla. Y bueno, ha sido mágico, ha sido súper bonito. Me he conectado, pero a full. O sea, ha sido como sentirme de nuevo una con el todo. O sea, ha sido, estoy todavía emocionada, ¿no? Y digamos que ella me decía que estaba sufriendo mucho por un tema de dependencia emocional, por una ruptura, por un chico que la había dejado por otra, que previamente había dejado a su mujer por ella y que sentía que ese chico ahora era feliz con su nueva pareja y con ella no, y que le estaban torturando los pensamientos de yo no soy suficiente, esta es mejor que yo, porque yo no valgo, porque yo no soy capaz de retener un hombre a mi lado, y ella sí, fíjate, ella lo hace mejor, ella es más guapa, ella es más válida, ¿no? Y que estaba en esa rueda de desamor, ¿no? De diálogo interno, de dolor y de desamor, y que estando ella en esa disyuntiva, en esas dinámicas destructivas para consigo misma, me pregunta, ¿y cómo hago para aprender a amarme, Covadonga? ¿Cómo aprendo a amarme, no? Entonces yo, bueno, le explico, es muy importante que reconozcas tus necesidades, llevas toda la vida con el foco puesto en él, muy importante que, o en él o en otros hombres, empezando por tu padre, primero todas las estrategias para ganarte el amor de tu padre, y luego finalmente estás reproduciendo esas estrategias con los chicos y estás empezando a ver que no te funcionan y la vida te está instando a soltarlas. Y todo esto surge de un sentimiento de que no eres digna de amor, de que te tienes que ganar el amor. Y yo le decía, no te tienes que ganar el amor, cariño, porque ya eres amor, porque eres digna de amor. Y entonces ella me pregunta, Covadonga, ¿cómo me quito la culpa? ¿Cómo me quito la culpa que siento por no estar a la altura, por no dar la talla, por no ser suficiente, por haber estado con un hombre que estaba casado con otra mujer, ¿no? Y entonces, a mí, que me viene una revelación, me viene la sensación que la culpa que ella siente es ese miedo a no ser amada por Dios, ese miedo a que Dios no la quiera porque no lo está haciendo bien, porque no es buena. Y entonces, siento desde dentro de mí, con muchísima fuerza, dile que la quiero, dile que es amada, dile que es profundamente amada. Entonces, me emocioné, ¿no? Y lloré y todo, porque era como si estuviera Dios diciéndome, dile lo mucho, lo infinitamente que la amo, lo infinitamente que la quiero. Y me conecté con ese sentir de,
¡fum! De una vibración súper elevada y fue como, da igual con cuántos hombres te acuestes, da igual que estén casados, da igual, como si te acuestas con todo el ejército de Guatemala, eres amada, porque Dios no nos juzga, porque Dios no nos evalúa, porque esa inteligencia superior que forma parte de todos nosotros, esa inteligencia superior que ordena todas las cosas, nos ama a todos por igual, porque somos una parte de esa inteligencia y no tenemos que ganarnos el amor, no tenemos que hacer algo para que nos quieran, porque ya somos amados tal y como somos. Y entonces me vino el pensamiento, mismo el asesino de Niza, que se cargó a 80 personas con un camión, es amado. Es profundamente amado, porque digamos que esa inteligencia superior de la que formamos parte y a la que estamos deseando regresar, vamos a llamarlo Dios, Dios, universo, como queráis, o sea, no sé, es que estamos hablando de algo que es lo inefable, ¿no? Pero esa inteligencia superior está ahí disponible, ese amor que somos está ahí disponible para todos nosotros y no nos juzga y no le importa el pasado y no le importa con quién nos hemos acostado, lo que hemos hecho. Si hemos sido pecadores o no, porque no, porque para él ni siquiera existe el concepto pecado. Porque lo único, para él el pecado es la separación, el momento en el que decidimos fabricar un ego y separarnos, pero digamos que él está por encima de todo eso, está por encima de las formas de este mundo y simplemente está ahí esperando a que decidamos volver a casa, ¿no? Y me vino ese, me vino un boom, un aluvión de amor, de sentir muchísimo amor. Y de transmitírselo a ella nos pusimos a llorar las dos, ahora hace 10 minutos. Y era como, sientes lo infinitamente amada que eres. Y ella se conectó con eso, también se puso a llorar y dice, wow, o sea, ya aquí y ahora, tal y como soy, ya soy amor, ya soy amada, ya soy digna y ya lo soy todo. No tengo que hacer nada para que me quieran. No tengo que conseguir nada para que me quieran. No tengo que demostrar nada para que me quieran, incluso si me enamoré de un hombre casado, yo le decía, pero tú estás casada, no, entonces, incluso soy digna porque nadie me va a juzgar por eso, porque hago lo que puedo y no dejo de ser una santa e inocente hija de Dios, ¿no? Y me llegaba ese, que no importa lo que hagamos, no importa lo que nos perdamos en el camino, no importa lo que hagamos mal, no importa lo que, como si asesinamos, da igual, porque la culpa no nos lleva a ningún sitio, porque son formas. Y en el momento en el que decidimos abrir nuestro corazón al amor, siempre somos amados por Dios, porque Él no nos juzga. Y siempre, sencillamente, vamos a tener que experimentar en carne propia aquello que hagamos, por ley del karma, por supuesto, pero ya es el propio juego el que se ocupa de regular, de equilibrar las cosas, pero Dios no nos quiere ni más ni menos, ni nos juzga, ni nos castiga, ni nos nada. Simplemente nosotros para nuestra evolución elegimos experimentar aquello que nosotros le hacemos a otras personas para sanarnos, para aprender a vibrar en el amor, pero la energía universal del amor universal de nuestro Padre Celestial está disponible para nosotros a cada instante. Y lo único que tenemos que hacer para sentir ese aluvión de amor universal es abrir nuestro corazón al amor. Nada más. Nada más. Y bueno, con eso abro el programa. Me parece muy bonito decirlo, ¿no? Y me pareció, para mí fue increíble sentirlo, porque lo que sentí fue realmente algo que no es de este mundo. Fue algo muy poderoso y fue realmente esa necesidad de transmitir el profundo amor, el profundo respeto y la profunda devoción que siento por ella, haga lo que haga. ¡Wow! No tengo palabras. Por eso lo único que os puedo decir, aquellos que estéis sintiendo culpa, aquellos que estéis sintiendo dolor, aquellos que estéis sintiendo que lo habéis hecho mal, que os equivocáis, que habéis fracasado, que sois pecadores, que no dejéis que vuestro ego
Tome el control de vuestra mente con esos pensamientos destructivos acerca de vosotros mismos y recordar que sois muy amados y que tal y como sois, todo está bien. Y que si habéis hecho cosas en el pasado con las que no estáis en sintonía, la vida, que es un juego y es una ilusión, en su infinita belleza, ya se encargará de poneros delante escenarios para que podáis sublimar esas experiencias y poner amor donde había miedo y podáis repetir la historia con otro guión y en ningún momento os debéis de sentir culpables, defectuosos, os debéis de sentir pequeños, limitados porque formáis parte de la fuente, sois Dios mismo, sois una expresión de la divinidad, sois una extensión, un hijo de Dios. Sois amor en esencia, sois muy amados. Y ese recuerdo de vuestra naturaleza esencial, cuando os conectáis con eso, os conectáis con el dar y con el amor universal. Y no hay nada en este mundo que os pueda quitar lo que sois, porque eso es vuestra herencia natural. Y no sé, no sé qué más deciros, pero para mí ha sido muy bonito sentir esto, ¿no? Y nada. Y contaros respecto a mí, ¿no? Porque yo también a veces tengo mis batallas. Y también me gusta, yo quería también, me acordé por la mañana y quería hablarlo con ellos. Yo tuve un incidente desagradable en Tarifa este verano, porque yo fui a, Tarifa es un sitio en el sur de España, en Andalucía. Yo fui allí de vacaciones a ver una amiga de la infancia, a ver una amiga asturiana con la que crecí. Y bueno, mi amiga estaba allí trabajando en un chiringuito. Mi amiga está en otra vibración, ¿no? Ella no ha despertado, todavía no es consciente de que somos seres espirituales, ella todavía vive el mundo pues un poco como que somos cuerpos separados y como que nos morimos y ya está, ¿no? Pero bueno, no por eso deja de ser mi amiga y yo la quiero mucho porque además crecí con ella, fuimos juntas al colegio, bueno, digamos que vivimos muchas cosas juntas, muchos episodios juntas y tuvimos muchos conflictos de niñas, pero para mí también fue un aprendizaje de perdón, de sublimación de esa amistad, a pesar de que de niñas, yo en el cole era la marginada de la clase y digamos que otros niños pues se reían de mí porque yo era rarita, porque yo siempre fui una niña inadaptada, entonces bueno, ella era la niña popular, entonces ella como que, bueno, entre ella y yo había mucho choque porque ella era como la guay de la clase y yo era como la chunga, ¿no? Bueno, pasaron muchos años, experimentamos muchas cosas en la adolescencia y bueno, al final nos acabamos haciendo amigas y prevaleció el amor frente al miedo, ¿no? Y bueno, ella estaba trabajando en un chiringuito en Tarifa y me dijo, estoy trabajando aquí, ven a verme, no sé qué y tal. Y yo fui y experimenté una cosa con ella que para mí fue muy dura, porque yo cuando llegué allí al chiringuito, estaba en la playa y tal, no sé qué, y de repente noté cómo se acercaban a hablar con ella unos chicos así como surferos, guapos, molones, modernos, alternativos. Y cómo ella se ponía nerviosa y cómo ella, porque ella todavía no entiende las cosas que yo digo, como que le entraba miedo que yo dijera algo raro, como un poco, fue como un volver al pasado, ¿no? Fue como volver a revivir algo de mi infancia, ¿no? Y de repente cómo se ponía nerviosa y cómo me cortaba y cómo intentaba hablar ella y cómo yo decía algo y ella se reía como, ah, es como son tonterías de coba, como desmarcándose de mí, como avergonzándose de mí, ¿no? Como esta es mi amiga, la rarita que dice tonterías y yo no soy como ella, ¿no? No vayan a pensar que yo no soy moderna, no vayan a pensar que yo no soy guay, ¿no? Que yo no soy cool, que yo no soy. Entonces, que yo no soy molona, ¿no? Entonces yo lo observé desde el observador, ¿no? Porque yo estaba allí de observador, yo soy consciente, yo soy muy consciente de que ella no me entiende, pero no pensé que ella se avergonzara de mí, ¿no? Y no pensé que ella fuera tan insegura para que de repente llegan un grupo de surferos molones y que ella se sintiese ahí arrugada en ese. Le entraran las inseguridades y entonces se desmarcara de esta está conmigo, pero yo sé que ella es rara, ¿no? Y me dolió mucho. Me dolió mucho porque me hizo revivir el rechazo que yo vivía en mi infancia porque los demás niños no me entendían. Entonces,
me sentí, o sea, me conecté con ese dolor, con esa parte de mí no sanada, y me quedé observándolo y me sentí como, wow, mi amiga todavía se avergüenza de, o sea, vamos a cumplir 40 años, que tenemos 37 años las dos. O sea, tenemos casi 40 años y mi amiga todavía se avergüenza de mí porque yo puedo decir algo raro y la puedo dejar en evidencia con un grupo de guays, ¿no? Entonces, bueno, fue duro, pero yo creo que necesitaba vivirlo también, pues para trascenderlo, porque todavía habría en mí un resquicio de ese miedo, para entender, porque yo muchas veces me había preguntado, pero ¿por qué la gente cuando yo era pequeña? Bueno, pues para entender igual por qué yo suscitaba determinado tipo de reacciones. Y bueno, yo necesitaba vivir ese escenario también para tomar conciencia de en qué estado conciencial estaba mi amiga y de que a veces yo me empeño en establecer relaciones con gente que no están en mi vibración y que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, yo me quedé así parada, estaba el chiringo y me quedé así parada y estaba yo procesando esto, sintiendo, ¿eh? Porque es muy importante sentir en esos momentos, ¿no? Con una situación de estas, sentir, porque estamos liberando una emoción enquistada, es una sanación, no deja de ser una proyección de nuestro inconsciente, es algo que estamos creando en nuestra Matrix. Yo la verdad que es la primera vez que lo vi desde el observador, ¿no? Que vi su miedo, porque yo no me puse reactiva, no entré, o sea, no me lo creí, pero desde ahí, pero también en mí provocaba una reacción emocional, ¿no? Entonces me quedé ahí observándolo y me quedé sintiéndolo. Y en ese mare magnum de sentir aparecen dos chicas. Yo ahí puesta en el chiringuito en la playa, yo ahí procesando esto, habían pasado 5 minutos y aparecen dos chicas y me agarran así por detrás y me dicen, me giro, ¿eres Covadonga? Y digo yo, sí. Dicen, ah, y se quedan calladas. Y claro, yo no sé, yo debía de tener mala cara porque yo estaba con mi película, ¿no? Para que vea, os lo cuento también un poco para que reflexionemos acerca de cómo son las cosas, ¿no? Y se quedan así. Entonces, como no dicen nada, yo me giro y les digo, ¿qué os gustan mis vídeos? Y me hacen ellas, sí, pero no decían nada. Y yo, nada, se quedaban así calladas y nada, yo le digo, pues dos besos, les doy dos besos. Y digo yo, bueno, chicas, chao. Y me despedí, ¿no? No le di más importancia, se quedó ahí. Sí que se me pasó por la cabeza de la que me iba y digo, ojo, pues me podía haber tomado algo con estas chicas porque la verdad que ya no quiero estar con mi amiga porque me apetecía irme, ¿no? De toda esa vorágine. Total que yo cojo el coche y digo, mira, yo aquí ya no quiero estar porque yo no quiero estar con una amiga que se avergüenza de mí. También es una parte de respetarme a mí, de la comprendo, o sea, no la voy a odiar, por supuesto que la perdono porque ella está en su proceso, en su nivel conciencial y no da para más, pero yo también es parte de amarme a mí misma. Coger el coche y yo me piro para Madrid, porque yo aquí no me siento bien, ¿no? Bueno, cogí el coche y me empecé a conducir para Madrid. Y estoy conduciendo para Madrid y de repente cojo el móvil y miro, me paré en una gasolinera a echar gasolina y cojo el móvil, miro y tal. Y coincide que nunca, casi nunca lo miro, pero miro el Instagram y me encuentro un mensaje en el Instagram. ¡Qué decepción! Conocer a Covadonga Coach en Tarifa y encontrarnos con su desprecio. Y yo flipando y digo, perdón, entonces ya me meto en el, ya veo el perfil de la chica que me había venido a saludar y que resulta que la tía se sintió despreciada. Y yo, hostia, digo, pero si yo no la desprecié y a mí simplemente, claro, porque vosotros a mí me veis en un momento de dolor, igual me veis cuando estáis con una ruptura, que yo estoy con vosotros en vuestra cama, que estáis en pijama, es un momento súper íntimo, que estáis sufriendo, que, y de repente encontráis en mí unas palabras que os reconfortan, que os dan aliento, pero tenéis que entender. Que, claro, que a vosotros igual me veis y os apetece darme un abrazo, pero tenéis que entender que yo no os conozco. O sea, que para mí esas dos chicas que se me acercan, que igual se me acercan con unas expectativas X, porque ellas esperan en mí que yo les dé un abrazo, porque igual ellas han encontrado en mis vídeos palabras de consuelo en un momento de profundo dolor y para ellas tienen algo muy íntimo conmigo, lo cual es lógico, porque yo es verdad que soy muy cercana, ellas a mí me conocen de forma íntima, porque yo me abro aquí, os estoy contando aquí mis historias, ¿no? Pero tenéis que entender que yo, desde mí, o sea, yo para mí son dos desconocidas, para mí son dos extrañas. Yo no sé quién son, para mí no tienen, o sea, no es que las desprecie, pero para mí no tienen ningún significado. O sea, y encima, si me coge, imagínate, si me coge de buen rollo, jiji, jaja, pues igual me río con ellas y digo, chicas, vamos a tomarnos una cerveza. Pero si me coge jodida porque mi amiga de la infancia se acaba de avergonzar de mí, pues igual le pongo cara rara, pero no tiene nada que ver con ellas, o sea. Yo estoy tratando de expresar que yo soy un ser humano, que yo, o sea, que igual a la gente le apetece darme una y decírmelo, ¿no? Yo te quiero dar un abrazo y yo encantada, pero yo no puedo sentir hacia vosotros lo mismo que vosotros sentís hacia mí sin conoceros.
Y yo necesitaba expresar esto, ¿no? Entonces, les contesté y les dije que no, cariño, para nada, todo lo contrario, no os desprecié, lo que os di dos besos. Lo que pasa es que yo también sentí vergüenza, tenéis que entender que soy humana, porque a mí me cogisteis de sorpresa y yo no lo supe hacer. Es que honestamente, no lo supe hacer mejor. O sea, yo hice lo que pude, o sea, yo no supe hacerlo mejor. Bueno, pues me contesta la tía. Eres una falsa, eres una hipócrita porque hablas de amor, hablas de iluminación. Bueno, me puso verde. Entonces yo ya estaba parada en otra gasolinera leyendo porque de Tarifa a Madrid andan en kilómetros. Total, que ya ahí me iba a venir la regla y me puse a llorar. O sea, me puse a llorar porque me sentía como, primero, mi amiga de la infancia se avergüenza de mí. Me hace revivir un episodio de cuando yo de niña me marginaban porque no me comprendían. Luego me voy sintiéndome sola, porque me fui sintiéndome francamente sola, porque yo tengo mis momentos también que me siento sola. Y voy conduciendo y me encuentro con el mensaje de esta tía diciéndome que soy una hipócrita y, bueno, primero diciéndome que la desprecié, que me dolió muchísimo porque yo, en mi ánimo está no despreciar a nadie, porque imaginaros. Y luego me dice que soy una hipócrita, que soy una falsa, que es todo mentira y que yo hablo de iluminación y de amor y que soy una fachada. Entonces, claro, ya ahí rompí a llorar. Yo decía, es que yo también necesito a veces que me den amor a mí. O sea, es que yo no estoy aquí también yo siempre para dar amor a los demás y que a mí nadie me dé nada. O sea, y aquí encima me echen su mierda y su proyección, ¿no? Pero bueno, traté de encajarlo. Traté de entender desde dónde estoy creando esto. Si bien ahí sí reaccioné, sí tuve una reacción emocional, le dije, pues yo no quiero que tú veas mis vídeos. Pero me enfadé y tal, luego ya se me pasó. Me enfrenté con esa parte mía que todavía necesita la aprobación externa y que todavía tiene miedo que no la quieran, si no es auténtica o que se identifica con la auténtica, con la etiqueta de que Covadonga es auténtica y quizás desde ahí creo esta experiencia, por eso la vida me quita. ¿Te identificas con que eres auténtica? Pues no, eres todo, no eres auténtica, eres Dios, recuérdalo, y la vida te quita todas las etiquetas, ¿no? Todas las identificaciones de tu ego, de tu personalidad, todo aquello con lo que tú te agarras, pues la vida te lo va quitando, ¿no? Pero digamos que fue un episodio duro para mí. Lloré, bueno, a todas estas le mando un mensaje a todo Dios pidiendo ayuda, ¿no? En ese momento, a mis amigos de Madrid, mirad lo que me ha dicho esta chica, mirad no sé qué. Y nadie me hacía caso, porque aquí parece que si no discutes con tu novio, tus problemas como que. Yo, claro, yo no tengo problemas de otra índole, para mí mis problemas son esos. Entonces yo le mandaba el mensaje a mis amigos y como que a mis amigos no les parecía importante, ¿no? Era como, no, no, que nosotros tenemos problemas de verdad, que nosotros tenemos rupturas y tenemos tal, y tú tus problemas, cobas, o no, perdón, es que para mí estos son mis problemas. Y para mí, y nadie me hacía ni puto caso. Bueno, le llegué a mandar un mensaje a Nick Arandes, que en ese momento pues estábamos ahí whatsappeándonos y tal, que es otro maestro espiritual, lo conoceréis, y yo, mira lo que me ha pasado, y tampoco me hacía caso, o sea, era como que nadie me daba bola, ¿no? Que luego ya lo hablé con él, pero que incluso yo pidiendo ayuda a otros que se dedican a hacer lo mismo que yo, en plan de ayudarme porque estoy sintiendo dolor y no sé desde dónde estoy creando esto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para mí transmitiros, por si me pasa más veces, porque también hay mucha gente que me escribe al Facebook, que me escribe. Recibo 50 mensajes al día al Facebook, otros tantos en Instagram, emails, Twitter, o sea, no os imagináis, igual hay 75, bueno, los de YouTube que ya ni los leo, igual hay 75 personas que me escriben al día y muchísimos me escriben como diciendo, no, pero es que a mí me pasó lo mismo que a ti, porque yo me identifico mucho contigo, porque mi historia, porque quiero que leas mi proyecto, porque yo quiero ser como tú, porque yo voy a ser coach, y yo no puedo dar un trato personalizado real a toda esa gente. Yo no me puedo hacer amiga, no, pero no porque no quiera, porque no tengo tiempo y porque y solamente quiero transmitir, y realmente creo que lo estoy haciendo desde el amor, porque ahora me siento muy conectada y desde quiero transmitir que para mí sois muy importantes, que para mí, si no hubiera gente al otro lado, yo no podría hacer este trabajo, que si no hubiera, o sea, que para mí es súper bonito que haya personas que me quieran escuchar. Que para mí es maravilloso que haya gente que quiera compartir conmigo y que me quiera abrir su corazón. Que para mí sentarme aquí como me senté hace una hora con esta niña que me abrió su corazón y me contó sus penas y sentir esa energía de amor y sentir a Dios mismo a través de mí diciéndole te amo, eso es sublime. O sea, y realmente yo, y para mí sois importantes todos vos, aunque no os conozca. Y yo no quiero despreciar a nadie, ni darle un desplante a nadie, ni no puedo contestarle en el Facebook o no hacerle caso a un determinado. Porque tengo una persona que me ayuda a contestar, que se llama Juan, que es muy atento y contesta muy bien. Pero quiero que, o sea, me gustaría que entendáis que para mí sois muy importantes. Y que realmente no es, no paso, no, no, no. Para mí es muy importante cada una de las personas que se me pone enfrente. Pero que a veces yo no puedo
Bueno, al día me escriben 50 personas, dame un consejo y me cuentan su historia y me dicen que les dé un consejo. Yo no puedo dar un consejo, pero lo primero porque es imposible dar un consejo con 10 líneas, no se puede. Pero lo segundo porque me desgastaría yo emocionalmente si me involucrara en todos esos problemas de tanta gente a la vez, ¿no? Entonces, cuento esto un poco para comentaros, para curarme en salud y también porque necesito expresarlo, que si un día me encontréis por la calle o un día y no soy lo que vosotros esperáis y en un momento dado tengo mala cara o en un momento dado contesto mal porque soy humana o en un momento dado me enfurruño, que lo entendáis porque soy un ser humano como tú. Tengo mis miedos, tengo mis vergüenzas, tengo mis inseguridades, tengo mis historias, tengo mis carencias. Y también hay veces que no estoy en el dar y también hay veces que yo estoy en el ego. Y necesito que entendáis eso también, porque pretender ver en mí a Buda o a Jesucristo no es real. Y además, yo estoy segura que Buda y Jesucristo, si los hubiéramos conocido, eran personas normales como nosotros, que Jesús también tenía sus movidas y también seguro que se peleaba con María Magdalena y seguro que y el día antes de que lo llevaran a crucificar estaba cagado y de hecho, padre, aparta de mí este cáliz, ¿no? Y un día se enfadó y se puso iracundo en el templo y se... Pues era una persona, era un ser humano con todo lo que conlleva ser un ser humano, que es cierto que sublimó la experiencia humana porque perdonó a los que le estaban torturando, y es cierto que sublimó la experiencia humana porque fue un maestro del amor universal, pero la dualidad es inherente a todos nosotros y todos estamos aprendiendo y todos estamos tratando de hacer con la experiencia humana lo mejor que podemos. Y para mí era importante hoy. Estoy completamente abierta de corazón y era importante para mí transmitir esto, porque en un momento dado puedo ser humana, en un momento dado puedo cagarla y no quiero sentirme mal porque estoy defraudando a mis seguidores. Quiero sentir que vosotros conocéis que yo soy humana y que no depositáis en mí expectativas más allá de lo que yo puedo dar. Simplemente. Y bueno, voy a empezar a leer vuestros mensajes, porque hay aquí ya mogollón. Aquí ya. Y me pongo a ello, ¿vale? A ver. Chan, 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 chan. Vale. Belén. Empezamos por Belén. Hola, Coba. Gracias por existir. Eres un ángel. Te sigo mucho y una de tus enseñanzas nos dice que nadie vendrá a hacernos felices. Eso es. Sin embargo, el protagonismo de mi vida actualmente lo tiene un chico que me ha invitado a salir y a hacer cosas con él muchas veces. Y algunas he accedido, en otras ocasiones le rechacé porque no me apetecía. Él suele tener, como muchos hombres, la maldita costumbre de ausentarse. Bueno. Eso de que los hombres tienen la costumbre de ausentarse es una creencia o un espejo tuyo, pero no es verdad que todos los hombres se ausenten, o muchos hombres. Pero bueno, es decir, no responde mensajes ni llamadas. La última vez fue hace una semana que le escribí preguntando cómo estaba y no me respondió. Siempre en algún momento nos volvemos a comunicar, porque yo insisto o porque él aparece. Mientras tanto, no puedo dejar de treparme por las paredes cuando esto me sucede. Siento que la que falla soy yo. Le conozco desde hace 20 años. Se casó con una mujer millonaria, luego se divorciaron. A él le va muy bien y yo me siento inferior, dado que estoy sin trabajo. Vivo con mi madre y tengo 40 años. Me muero de angustia de solo pensar Bueno, me imagino que te refieres que te mueres de angustia solo de pensar que ha encontrado una mujer mejor que tú, o es que no está tu siguiente mensaje, ¿no? Pero Belén. Y luego hay aquí otro mensaje de Belén que dice: todo el mundo me dice que soy una mujer guapa y culta, pero ¿de qué sirven estas situaciones cuando sientes que no vales nada? Perdón por lo extenso de mi pregunta, estoy realmente desesperada. Vale, Belén, tú manifiestas hombres ausentes, que están ausentes para ti, porque tú estás ausente para ti misma, o sea, porque Belén no está con Belén, Belén no se ha hecho amiga de Belén. Entonces Belén, como la vida es un espejo, manifiesta a tíos que pasan de Belén. ¿Por qué? Porque Belén pasa de Belén, porque Belén está todo el día con la energía puesta en el otro. Ya os expliqué muchas veces que como no estamos separados, porque estamos unidos, porque somos uno, si yo tengo el foco energético puesto en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, desde ahí, lo único que voy a manifestar van a ser abandonos, lo único que voy a manifestar va a ser que pasen de mí, y lo único que va a manifestar es porque
Tú tienes que poner el foco vibracional en ti. Entonces, Belén, no vas a tener una relación equilibrada mientras todo tu foco vibracional esté puesto en el otro. ¿Te sientes como una mierda? Lo mismo, porque si me contestas, me siento bien. Si no me contesta, me siento mal. Si me dice hola, me siento bien. Si me insulta, me siento mal. Mi autoestima está supeditada a cómo los demás me perciban. Como los demás son una proyección, como tú no tienes tu cetro de poder y tu autoestima está supeditada a lo que los demás digan, a lo que los demás hagan, y toda tu vida, todo tu foco vibracional está puesto en terceros, pues tú vas a sentirte mal cuando los terceros no sean acorde a tus expectativas, lo cual, cariño, no te lleva a ningún sitio, porque tienes completamente puesto el rollo fuera. Tú tienes que amarte a ti independientemente de que él venga o de que él deje de venir. Y además te digo más, a mí un tío que no me contesta un mensaje, no ya en 2 días, en 4 horas, bueno, a no ser que me diga que estaba ocupado, pero vamos, un tío que yo no le veo el menor interés por contestar mis mensajes, le pueden dar mucho por el culo. O sea, yo no voy a perder ni 2 minutos en estar con alguien que no. O sea, y es que además tú qué le estás diciendo al universo, me conformo con un tío que me contesta cuando le da la gana, cuando se aburre, cuando se siente solo y cuando se pelea con la otra que tendrá, porque imagino que será otro dependiente. Entonces, cariño, o sea, quiérete un poquito, no aceptes la comida de perro porque estás aceptando comida de perro. Que un tío que no te contesta tus mensajes, pero no es una estrategia de decir, pues ahora paso de ti yo para que luego tú me eches de menos. No, 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 no. Ten fuerza de voluntad, es como dejar de fumar, a tomar por culo bicicleta, pero a tomar por culo de verdad, que te den morcilla. O sea, ¿cómo voy a estar yo aquí pendiente de un tío que sí que me escribe cuando? O sea, ¿tampoco te quieres que aceptas eso? ¿Tampoco te amas? Porque a mí, vamos, o sea, no, yo eso no lo acepto, ¿eh? O sea, no, ni de coña, Begoña. O sea, Belén, por favor, empodérate, ámate. Tú eres digna de amor. Eres una hija de Dios. Te mereces todo lo bueno que la vida tiene para ti. Tú, yo y cualquiera. Respétate y deja de poner el foco vibracional en otra persona. Es que, perdona, pero es que de verdad me pone de mala hostia. Es que, un segundo, voy a encender el aire acondicionado a ver si me calmo. Pero. Que hace mucho calor aquí. Está Madrid, que de verdad, insufrible. Hace un calor. Cariño, ámate. Respétate, acéptate, no estés buscando que alguien te vaya a hacer feliz y no aceptes ese tipo de comportamientos y pon el foco en ti. ¿Qué me gusta a mí hacer? Que lo hablaba yo con esta niña hoy con la que tuve la sesión antes de vosotros. ¿Cuáles son mis hobbies, mis pasiones, mis necesidades, mis apetencias? Y empieza a ocuparte de ti. Tu diálogo interno, ¿por qué te comparas? ¿Por qué te dices que yo no soy válida, que yo no soy suficiente, que yo lo hago mal, que está con una que es mejor que yo, que está con una que merece más la pena? ¿Quién se compara? El ego. ¿Quién es esa vocecilla interior que te dice que no eres suficiente? El ego. ¿Cómo no vas a ser suficiente? Eres una diosa. Es que me da igual que lo hayas hecho bien, que mal. Eres amada. Eres digna. Déjate de rollos. ¿Tú me ves a mí? Y tú dices, yo soy una tía que merezco la pena. Sí o sí, ¿no? Pues yo todo eso lo he vivido igual que tú. Yo he estado ahí, he estado pendiente hace años, ¿eh? Ahora ya no estoy ahí. Pero yo he mendigado amor, he intercambiado sexo por afecto, les he comprado cosas para que se quedaran a mi lado, he hecho todo tipo de estrategias de retención de hombres a mi lado, me he sometido, me he doblegado, he complacido, todo lo que se pueda hacer. Les he tratado de hacer felices. Y no funciona así, cariño. Y si yo puedo cambiar el foco y poner el foco en mí, en amarme, en respetarme, en estar conmigo y en no comer mierda, tú también puedes. Porque si yo puedo, tú puedes. Porque tú y yo somos iguales. Porque todo eso que tú cuentas yo también lo he vivido. Así que, por favor, empodérate, deja de hacer todas esas estrategias de sometimiento, complacencia, mendigar amor, aceptar cualquier mierda, hacerte imprescindible, cuidarlos. Deja de hacer todo eso y ámate. ¿Y qué significa amarse? Piensa en ti primero. ¿Qué quieres tú? ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? Vive en coherencia. Piensa, di y haz en una dirección. Suelta la culpa. No te compares. Háblate bien interiormente. Dite cosas bonitas. Etcétera, etcétera, etcétera. Sigo leyendo. A ver. Belén, me muero de angustia solo de pensar que he encontrado a otra y me machaco con la idea de que esa otra es mejor que yo porque tendrá dinero, más guapa, más inteligente, etc. Sé que debería mandarlo a tomar viento, pero te aseguro que no puedo. Lo he hecho y luego he vuelto.
Si bien es cierto que tengo yo que sanarme y quererme, ¿cómo debo hacerlo? Y lo único que hago es esperarlo. Hago cosas que me gustan para sentirme bien conmigo y aún así no puedo quitar mi atención de él. ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo pudo olvidarse si hace 3 semanas estuvimos juntos y fue maravilloso? Y miras, no fue maravilloso, cariño. Fue una puta mierda. Lo que pasa es que tú en tu mente lo recreas, lo revives. Te imaginas que fue idílico y te empiezas a imaginar, porque eso es lo que hace el ego, ¿no? Nos cuenta la película de empiezas a pensar los dos de la mano por la calle con una puesta de sol y todo guay, entonces me toca, me acaricia. Entonces tú en tu mente lo recreas, lo revives y te montas una peli, pero eso es porque no estás presente y porque le estás dando a tu ego el poder de imaginar, elucubrar y pensar que eso fue maravilloso. Pero en realidad, cariño, solamente es un programa que te está torturando porque no te permite vivir en el presente. Y siempre está ese ego que siempre quiere algo mejor, que y siempre vive en la imaginación, en esa, ¿cómo te diría? En esa ensoñación romántica de tal y de cual. Pero no vas a ser feliz hasta que no pongas el foco en ti. ¿Y cómo se hace? Con fuerza de voluntad, echándole ovarios. No hay una fórmula. No hay una fórmula. Covadonga no te puede decir cómo hacerlo. Yo sé que yo lo he hecho. Y es estando presente aquí y ahora y soltando las quimeras. Y todo eso que tú tienes en la cabeza son quimeras. Quimeras. Me dices, no encuentro razones para valorarme y hacer mi vida. Pues, cariño, tienes que valorarte porque eres maravillosa, eres digna, eres muy amada. ¿Cómo no vas a encontrar razones para valorarte si en una sola de tus células está todo el universo? Si la realidad emana de ti, si eres una diosa. ¿Cómo no vas a encontrar razones para valorarte mientras sigas dándole tu cetro de poder a los demás? Es como si yo tengo. ¿Dónde está? Mira, este es el mando del aire acondicionado, ¿eh? Imagínate que este es el mando de la realidad, ¿vale? Y yo aquí puedo hacer on, vida de puta madre. Mode, me amo. Pum, pienso en mí primero. Me respeto y pongo límites y digo que no cuando los demás me abusan de mí. No complazco, solo hago las cosas desde el quiero, no desde el debo. Ya no tengo miedo, sé que soy digna de amor. Este es el mando de poder, ¿vale? Pues tú, ¿qué estás haciendo con él? Ese, tu mando de poder, que lo tenemos todo, tu cetro, desde el que emana tu realidad. ¿Sabes qué haces tú con el primero que ves con pinta de hacerte feliz? ¡Poti! Eso es lo que tú haces con tu mando de poder. El primero que pasa, ah, tú me puedes hacer feliz. Para ti. Y te vas a destrozar la vida, sí. Te vas a destrozar la vida. Porque, ¿sabes lo que va a hacer el otro con ese mando de poder? Lo que acabo de hacer yo ahora, al suelo. Patearlo, pisotearlo. Cada vez que tu cetro de poder, que tu mando de poder se lo das a, con tu control remoto, como lo queráis llamar, no sé cómo se llama en tu país, que se lo deis a un tercero. Ese tercero lo va a pisotear. ¿Y sabes por qué lo va a pisotear? Porque te va a recordar que la única que puede ejercer su poder, porque esto que es tu poder personal que te lo ha dado Dios, no lo estás honrando, lo estás vulnerando, lo estás ultrajando, lo estás pisoteando, dándoselo al primer gilipollas que aparece que tiene pinta de hacerte feliz. Y esa es una decisión personal tuya. Y hasta que tú no aprendas a decir, no, no, perdona, es que esto es mío. Esto es mío. Y lo primero voy a leerme el manual de instrucciones. A ver, ¿cómo se hace? Ah, que me tengo que escuchar a mí y ponerme en primer lugar. Ah, vale, y que tengo que soltar la culpa. Hostia, pues lo voy a empezar a hacer. Ah, que tengo que decir que no cuando pienso que no. Ah, que tengo que dejar de mendigar amor, que tengo que dejar de complacer. Que todo eso ya te puedes ver mis vídeos. Ahí tienes el manual de instrucciones. Pero ahora tienes que hacerlo. ¿Qué es? Toca decir que no. No. Toca poner límites, límites. Toca estar conmigo, estar sola, aprender a estar sola, aprender a estar sola. Pero hasta que tú no hagas el trabajo contigo, yo te lo puedo contar 28 millones de veces cómo yo aprendí a manejar mi mando, que va a seguir siendo mi mando. Hasta que tú no te responsabilices de tu vida, vas a seguir siendo una depresiva crónica, como lo que estás contando ahí, con una gran dependencia emocional y viviendo una vida de mierda y recurriendo a pastillas. Porque una vez más, las pastillas es buscar el poder fuera. No hay nada fuera de esto que te pueda hacer feliz. Hasta que tú no tomes la responsabilidad y digas, no, no, perdón. Yo voy a agarrar esto y a ver, primero voy yo. Y se acabó dejar de mendigar amor y se acabó dejar de estar aquí esperando a que un gilipollas me mande un mensaje. Porque si tengo tiempo libre, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ir al teatro? Quiero, pues voy a llamar a una amiga o voy a buscarme un tal, o me voy a apuntar a un grupo de singles o me voy a apuntar a un grupo de X. Pádel, lo que te dé la gana. Pero mientras estés esperando a que algo externo haga hacerte feliz, tú, y que lo sepas, ¿eh?, estás eligiendo sufrir porque te da la gana. Como decimos en mi país, yo no sé si eres española, que probablemente seas española, estás eligiendo sufrir porque te sale del coño. Tea. Bueno, perdonad que me ponga así, pero es que joder, es que de verdad, es como. O sea, parecemos tontas. O sea, todo el día ahí con.
Si hay un hombre, estoy bien. Si no hay hombre, estoy mal. O sea, por favor, por favor. Está bien de vivir la vida como si fuéramos títeres, sin ejercer nuestro poder. Bueno. Tea, hola, ¿cuántas ganas de volver a verte? Hola, Tea, cariño. Un abrazo enorme. Fiorella. Hola, Covadonga. La semana pasada, al verte y escucharte lo que me decías, pues sentí que me lo decías con tanta sinceridad, sentí que me decías que yo podía, que soy maravillosa. Pero es que, chicas, que todas sois maravillosas. Que es que no, Dios no da lugar, no crea algo más pequeño que Él. O sea, somos semillas de Dios. O sea, claro que sois maravillosas, todas. Feas, guapas, gordas, delgadas, eso da igual. Es energético, todas tenemos esto. Todas. Sentí amor, que me lo dijiste así. Te agradezco de corazón que puedas ayudar a tantas personas como a mí. Doy gracias a Dios y a la vida por ponerte en mi camino. Solo escribo por eso para agradecerte. Gracias. Gracias, Fiorella. Eres maravillosa, Covadonga, hermosa, desde adentro. Ahora me siento tranquila con mis hijas. Y ahora estoy pensando en hacer las cosas que me gustan y pensar en mí. Gracias, abrazos fuertes desde Ica, Perú. ¿Alguien que se ha conectado con su poder? Gracias a Dios. Tea, una pregunta. ¿Qué me quiere enseñar la... Bueno, gracias a ti, Fiorella, que no te he dado las gracias bastante. Muchas gracias de todo corazón. Una pregunta. ¿Qué me quiere enseñar la vida poniéndome como pretendiente a un hombre mujeriego? Cuando yo siempre he huido de ellos y me casé con un santo y me engañó, pero bien. ¿Será que me dice que no me fíe de las apariencias? La vida te está diciendo, ¿te vas a volver a conformar con la comida de perro como haces habitualmente? ¿O esta vez vas a decir que no? Ni más ni menos. Continúo leyendo. Diana. Hola, Coba, te quiero dar las gracias por tus vídeos. Los veo y los repito, porque a veces entro en el ego. Sin embargo, hoy quiero preguntarte por qué extraño y me hace falta. ¿Por qué extraño? O sea, ¿por qué echo de menos y me hace falta una persona que me hace tanto daño? Además, los dos cometimos errores y en ese momento lo último fue que él se me desaparecía. Y hasta que me enviaron fotos, en fin, para resumirte, él me dijo si estaba con otra y que me fuera de su vida. Y yo, ok, pero él aparece, lo tengo bloqueado por todo, me manda fotos. Bueno, otra, Diana, no, es que me da pereza hasta leerte. Es que me da pereza hasta meteros en vuestros sistemas de pensamientos, lo digo de corazón. O sea, y él dice y él hace, y entonces él, cuando él va, yo estoy bien, y cuando él se va, yo estoy mal. Y entonces él, porque todo David, él. ¿Cómo puede? O sea, está, otra vez, él mando, para ti. Pues te lo resumo, así. Me llama y lo ignoro y me muestra. Mira. Me dices, le he pedido ayuda al Espíritu Santo. ¿Para qué le has pedido ayuda al Espíritu Santo? Para que te deje en paz. Pues no te preocupes, que si tú quieres que te deje en paz, es tan simple como bloquearle de todo. Dices que si me sigue mandando fotos a mi mail, pues ya verás, ya se cansará, no le hagas ni puto caso, que te mande 25. Si a mí hubo una época por el Facebook que me entraban tíos, ya lo trascendí, no sé lo que era, fue el año pasado. Pero una época que me escribían 50 hombres al día, Covadonga, eres la mujer de mi vida, porque no sé qué, y ni puto caso, y lo pasé ya. Entonces, si no entres al trapo, pasa de él, que le den por culo, es un tarao, no lo ves que es un tarao y un dependiente. Fuera. No vamos a perder el tiempo ya más con tonterías, porque ya no, ya estamos en un nivel conciencial que ya no perdemos el tiempo con tonterías. Es que me pone de mal humor hasta leerlo, de verdad, porque os veo sufriendo por unas tonterías, por poner el foco en algo externo, que no hay nada fuera de ti que te vaya a hacer feliz, que cualquier búsqueda externa te va a llevar a frustración, dolor, desamor, fracaso, que lo único que te puede dar paz es conectarte con Dios en tu corazón y con tu sabiduría esencial y saber quién eres y conectarte con el amor que eres y vivir desde ahí. Es lo único que te puede dar paz. Es lo único que te puede dar paz. Es lo único que te puede dar paz. Diana, con todo el respeto, mantente firme. ¿No ves que son tus resistencias? ¿No ves que es tu propio miedo a soltar? ¿No ves que lo que estás viendo fuera en el holograma de tu vida es como tú quieres quitarlo, pero tienes pánico al mismo tiempo de separarte de él y no sabes soltar y nunca te has desapegado, como estás viendo el reflejo de tus propias resistencias? Porque hay una parte de ti que dice sí, quiero soltar y otra parte de ti que está llena de dudas y de inseguridades. Y eso es lo que estás manifestando, mi amor. Pero tú puedes, Diana. Adelante. Ábrete a vivir sin miedo. Ábrete a vivir libre e independiente. Salta. Adelante. No tengas miedo. Tú puedes, cariño. No te enganches ahí.
Paula. Hola, Covadonga. Hola a todos. Es la segunda vez que te escucho desde la India. Un beso enorme, Paula. Chao, preciosa. Nicolás Barrios. Buenas tardes. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la marihuana. Llevo fumando desde que tengo 12 y hasta ahora, a mis 18 años, nunca tuve problemas relacionados más que con mi madre, que con lo que lo usa como, bueno, no he tenido problemas con la marihuana, sino con mi madre, que lo usa como excusa para echarme en cara todo lo que le molesta. Y que como soy músico no estudio y mi vida entera se basa en mis proyectos musicales, gano dinero pero no lo suficiente como para independizarme. No logro entender qué me refleja mi madre. Puede ser que fumar me hace daño, pero yo no lo siento así, además de que cultivo y por ejemplo ahora hace 3 meses no fumo y siento y no siento necesidad ni nada parecido, porque me aburro fácil de todas las cosas. Saludos, te sigo y recomiendo siempre. Bueno, Nicolás, yo lo que te puedo decir, cariño, no sé cuántos años tienes. Tienes 18, ¿vale? Es muy jovencito. Yo a tu edad fumaba marihuana, ¿vale? Yo he fumado marihuana, me he metido cocaína, trippies, speed, bueno, todo. En mi época, lo que había en mi época, MDMA, no sé lo que hay ahora porque ya me estoy haciendo mayor. Pero yo tuve también una. Y son estrategias de evasión. Porque como no nos aguantamos a nosotros mismos, como no estamos bien con nosotros mismos, nuestra forma de huir de nosotros son las drogas. ¿Qué te puedo decir? Cualquier droga. Ya sea legal, ilegal, me da igual que sea tabaco, que sea marihuana, que sea, para mí es lo mismo, que sea Prozac, que sea cocaína, porque yo las pongo a todas en el mismo cesto, que sea alcohol, que sea ayahuasca. Bueno, la ayahuasca no lo sé porque es otro tema, pero bueno, cualquier droga de las vulgarmente conocidas como drogas, ya sean legales o ilegales, es una estrategia de huida de ti mismo. Solamente cuando aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, conectados con nuestro corazón, vibrando en el amor, nos sanamos. Cuando nos hacemos amigos de nosotros mismos. Yo creo que para que Nicolás aprenda a enamorarse de Nicolás, tiene que dejar las drogas. Porque yo ahora no consumo nada, ni lo necesito, ni se me plantea. De hecho, ayer fui a una comida que me dieron un vaso de vino tinto y me daba un asco. ¿Qué te puedo decir? Príncipe. Tenemos aquí un príncipe de 18 años. Es mentira lo de los príncipes y las princesas, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Cariño, que para sanarte y potenciar esa música que tú tienes y esa belleza que tú puedes a través de la música conectar personas y expresar a Dios en tu corazón a través de la música y empezar a generar abundancia, probablemente sea necesario en tu proceso que dejes de huir de ti mismo a través de la marihuana. Mi opinión personal. ¿Separarte de tu madre? Pues sí, si tu madre te da la brasa con que estudies y no te deja desarrollar tu don, que es la música, yo creo que es mucho más importante que te conectes con tu don que estudies. Porque ya sabes la opinión que tengo de los títulos, la opinión que tengo del sistema, la opinión que tengo de las gilipolleces que se estudian en la universidad. Por eso, cuanto antes puedas conectarte con la música, conectarte con vender tus CDs o con conseguir dinero a través de tus conciertos e independizarte para poder ser libre y no tener aquí una matraca diciéndote que tienes que estudiar, mejor, pero para eso es importante, cariño, que estés contigo y que dejes de huir de ti mismo a través de la marihuana. Mi opinión personal. Sigo leyendo. ¿Ah? A ver quién va después de Nicolás. Ana María Granada. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos y por ser tan valiente. Besos. Un abrazo enorme para ti, Ana María. Por cierto, el 17 de septiembre hago un taller en Almería. Me encantaría contar con todos vosotros. Un intensivo de un día, sábado 17 de septiembre, para los andaluces. Pepe, hola a por la cova dosis de los lunes. Un saludo. Hola, Pepe, guapo. Un beso para ti. Gracias. Sigo leyendo. Laura, hola, cova. Estás preciosa hoy. Me gustaría saber si al comenzar este despertar tuviste momentos negros. Claro que sí. En los que te perdiste a ti misma. Y lo sigo teniendo. No te digo que yo el otro día lloré porque las de Tarifa me cachan. Sigo teniendo mis momentos. Soy un ser humano. Y te perdiste a ti misma. Claro que sí. Y mis amigos me dejaron. Lo cuento todo en mi libro. Todo eso está aquí. Todo mi proceso está aquí. Lo podéis leer. Y lo que mis amigos me dejaron de hablar porque me decían que estaba rara. Mi padre no entendía lo que hacía. Pasé mucho miedo al dinero. Pasé escasez. Tuve momentos de duda, tuve momentos de pensar si realmente yo esto de Dios si estaré loca, pero ahora ya no, ahora ya sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer y que no estoy nada loca, que está loco el 80% de la sociedad, yo no, pero bueno, tampoco es eso, ¿no? Pero tuve momentos de. Fue muy duro, fue un proceso muy duro, o sea, ir en contra del sistema y hablar de estas cosas no es de un día para otro y hay que ser muy valiente y la vida. O sea, yo realmente pasé momentos muy difíciles de enfrentarme con mis miedos y de enfrentarme conmigo misma y de estar muy perdida. Y claro,
¿De dejar de creer en Dios porque estabas peor que antes de ese proceso? Hombre, yo dejar de creer en Dios, nunca dejé de creer en Dios. Sí que hubo momentos que me sentí abandonada por Dios, de decir, ¿por qué me has abandonado, no? Sí que hubo momentos de sentirme abandonada, de sentirme que nada funcionaba, de que yo lo intentaba. Hubo momentos de dudar, ¿no? Pero yo creo que nunca, siempre tuve una fe en Dios acérrima, ¿no? O sea, tuve mis momentos de incertidumbre, por ejemplo, cuando no tenía dinero, cuando no tenía clientes, las conferencias no funcionaban y era como, ¡ah! La multinacional tampoco, esto tampoco, o cuando me vilipendiaban, o cuando me unía con socios que me chuleaban y me sacaban el dinero, o me engañaban. Hubo momentos difíciles, ¿no? Pero luego entendí que me buscaba bastones, que no confiaba en mí, que me apoyaba en otro, por eso la vida me ponía a otro que se aprovechaba de mí y se iba. Todo me seguía reflejando en mi oscuridad y es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Vale, sigo leyendo. Bueno, un beso enorme para ti, Laura, y mucho ánimo. Confía en el proceso, ¿vale? Que es normal que tengas dudas. Cristina, hola, Coba. Tus palabras me han llegado al alma y me han hecho llorar. Gracias, gracias por todo lo que das y recordarnos quiénes somos. Gracias a ti, cariño. Yo hoy me emocioné mucho cuando hablé con esta chica hace ahora una hora, me emocioné mucho. Tamara, Costa Rica. Hola, Coba, saluditos. Hola, Tamara, un abrazo enorme para ti. Susana, cuando viene una infidelidad en pareja, ¿puede ser que sea una señal de que la relación se ha acabado? Sí, pero no más que una señal de que la relación se ha acabado, Susana, es una señal de que tú te relacionas contigo misma de forma poco honesta. Es decir, tú no eres fiel a ti misma, cariño. ¿Por qué? Porque tú te autoengañas, porque tú te estás conformando con un pibe con el que ya no eres feliz. Entonces, eso es lo que te está mostrando la vida. Suyay, solo puedo decirte gracias, Coba. Ese mensaje era justo lo que necesitaba hoy. Un beso enorme, cariño. Ana, yo también estuve por Tarifa. Qué mal que no te viera. Pues mira, estuve en Tarifa y la verdad, me sentí más sola que la una. Me fui de allí con mi plan de no tengo amigos y encima las tarifeñas que se meten conmigo por el Instagram. Fue una experiencia, pero bueno, de todo se aprende y todo. Al final, no le quiero coger manía a Tarifa, pero fue una experiencia bastante nefasta. Pero bueno, así fue. No quiero volver. He estado este verano en Águilas, en Murcia, y me lo pasé mucho mejor. Pero bueno, son, yo qué sé, ¿no? Si al final siempre estamos frente a nosotros mismos. Tampoco puedo hablar de que le cojo manía a un sitio, ¿no? Pero lo viví así, ¿no? Lucía, hola, Coba, buenas tardes. Quería saber qué sientes de una obsesión que me atormenta. Después de terminar hace un año una relación traumática de mentiras y demás, mi expareja comenzó una relación de la que espera un bebé. Y como te he dicho, me obsesiona su relación. Es como si estuviera esperando que le vaya mal. Y no entiendo por qué, ya que pienso que perdoné a él y a mí. Te agradezco de corazón lo que he aprendido contigo y tu libro. Gracias por enseñarme a descubrir el amor. Lucía, preciosa, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pero mira, es muy potente porque tú eres muy honesta. Y estás siendo ya consciente, y estás siendo consciente de que le deseas mal. Y no pasa nada, porque es tu ego, es tu lado oscuro, pero por lo menos lo ves. El 90% de los mortales lo tiene y ni siquiera son conscientes. Tú por lo menos eres consciente. Ahora pídele al Espíritu Santo que ese sentimiento que tienes de que le deseas mal, esa parte de ti que todavía rivaliza, que compite, que si no eres conmigo, que no seas feliz con nadie, pídele que te ayude a limpiarla. Pide de corazón a Dios que te limpie eso, porque tú no quieres que esa oscuridad forme parte de ti. Y ya verás cómo lo acabas trascendiendo. Porque yo recuerdo al principio, cuando no tenía dinero, cuando no tenía éxito, que yo veía a otras personas con éxito que se les llenaban las conferencias, y había una parte de mí que era como deseo que le vaya mal. Y luego lo limpié y luego lo trascendía mi miedo a no tener éxito, a no tener dinero, el que me hacía desear ese mal al otro, ¿no? Envidia, eso se llama envidia, ¿no? Yo me he visto a mí misma sintiendo envidia. No pasa nada, soy humana, somos humanos. Pero lo bonito es que cuando lo vemos, estamos en condiciones de sanarlo. Porque entonces es cuando desde la honestidad con nuestra oscuridad podemos darle luz. Cuando lo proyectamos y vemos a los demás envidiosos y pensamos que eso no tiene nada que ver conmigo, desde ahí no evolucionamos. Pero cuando lo agarro y, hey, estoy sintiendo envidia, como haces tú ahora, Lucía, ese acto de agarrar tu oscuridad te va a permitir trascenderlo y poner luz. Eso es maravilloso, cariño. Muy bien, muy bien. Un beso. Liliana, Coba, excelente ejemplo en que dices que una debe de ser observadora, muy valiente. Un beso enorme para ti, Liliana. Y bueno, hay un montón aquí de mensajes más que no sé si me da tiempo a leerlos porque hay aquí, como siempre, siempre se me quedan mensajes sin leer. Pero esto da lo que da. Espera un segundo que le pregunte a Cristian si tenemos más tiempo. ¿Puedo seguir leyendo mensajes o tenemos que cortar, que ya llevamos una hora? ¿No me contesta? Bueno, pues sigo leyendo mientras no me contesta.
Vale. Vale, Tamara, Costa Rica. Coba, muchas gracias. Te conocí un día después de que mi ex me dejó y he despertado, he crecido muchísimo, he sufrido mucho y sentido el dolor de la ruptura. Al final me lo veo como mi maestro y me he sanado muchísimo. Pero hace unas semanas lo vi y sé que la vida me lo puso para sanar los resentimientos. Pero Coba, me cuesta y sé que fue mi maestro, pero ¿cómo puedo sanar los resentimientos que me quedan? Yo lo intento perdonar y al final me queda algo. Gracias por todo, Coba. Yo he escuchado todo lo que dices y eso me ha quedado. Sola ya son 4 meses y gracias, me ha cambiado la vida encontrarte. Tamara. Un curso de milagros dice que solamente se necesita por parte nuestro una dosis de buena voluntad, de reconocer que hay rencor en nosotros, entregárselo al Espíritu Santo, reconocer desde la humildad que yo desde mi ego, desde mi yo pequeño, yo no sé cómo perdonar y pedirles que por favor, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a perdonar y a poner amor donde hay miedo. Solamente con que tú hagas el acto de entregarlo y decir yo no sé hacerlo mejor y de pedir ayuda, eso ya se va a restablecer ese patrón disfuncional en nuestra mente. Créeme porque yo lo he vivido. Yo hago talleres del perdón y trabajo con eso. Solo se te pide una dosis de buena voluntad. Tú tienes la intención de perdonar de corazón, entrégalo. Y ya verás cómo ese perdón se produce. Nada más, cariño. Sé tú. Está así de simple. Solo se nos pide la intención. Nuestro yo superior se ocupa del resto. Ana María Granada, Coba, eres una expresión de amor y una luz muy, muy bella para toda aquella gente que estamos despertando. Gracias, Ana María, por tus palabras. Liliana, sincera y valiente, lo máximo, Coba. Un beso para ti, Liliana. Laura de Argentina, hola, Coba, por fin te contacto, sos una genia. Gracias a vos, me di cuenta de muchas carencias, pero me cuesta mucho, pero voy a por más. Bueno, pues nada, Laura, es un proceso, yo sigo teniendo carencias, aquí estamos todos aprendiendo y no pasa nada. Marta, te conocí en Gijón y me gustaste aún más porque Marta, ya sé quién eres, Marta. Te conocí, y me gustaste aún más porque te vi así tal cual eres, tan humana, tan divina, un besazo. Pues sí, claro, soy una persona como es que por eso, es que al final yo tengo paz interior y no soy tan diferente de vosotros porque soy exacta, o sea, si yo puedo, vosotros podéis. O sea, más y estoy segura que Jesús y Buda porque no los conocimos, pero si los hubiéramos conocido eran personas normales como nosotros. De hecho, Jesús no para de repetir en un curso de milagros. Y no para decir, soy como tú, no soy ni más ni menos, yo no soy el hijo de Dios como lo interpretaron los cristianos, los católicos, las religiones, los dogmas, el hijo de Dios somos todos y todos somos iguales, simplemente yo me enteré un poco antes de que iba la movida, ni más ni menos, pero es simplemente eso, él simplemente se enteró antes de que va la movida, pero no hay más, ¿vale? Belén, me muero de angustia. De solo pensar que ha encontrado a otro. Bueno, Belén, ya vamos a dejar el tema porque yo no me quiero meter ya ahí porque ya lo hemos hablado, ¿vale? Lila. Hola, Coba. Gracias por. Bueno, Marta, antes de mandarte un beso, preciosa. Gracias por invitarme a ese taller en Gijón que me invitaste, que me hice amiga de Nick. Y gracias por. Bueno, ya nos veremos cuando vaya por Asturias. Hola, Coba. Gracias por tu amor y tu trabajo. Eres perfecta como eres. Todos somos perfectos como somos. Y tu trabajo está ayudando a muchas personas. Gracias a ti, Lila, preciosa. Marina Málaga. Hola Covadonga, no tengo palabras de agradecimiento por lo que has significado para mí. Cuando me encontraba en una etapa en la que predominaba el ego, ahora estoy en el camino, despertando, pero todavía hay flecos sueltos. Y sobre todo respecto a mi ex, que estuvimos 6 años de relación, la vida me sacudió muchísimo por la manera en la que me dejó él a mí. Después de 8 meses de altibajos volvimos porque me pidió perdón por todo, pero solo duramos 2 semanas. Me insultaba y aunque había momentos buenos por su parte, seguían existiendo los malos. Entonces decidí empoderarme y dejarlo, porque hoy por hoy me quiero mucho. Después de eso tuvimos algún contacto y en el último me escribió insultándome muchísimo, como nunca. Quiero ver qué me refleja, porque estoy en un momento de mi vida que me amo, me quiero, me hablo bien, me doy mi espacio, me respeto y qué es lo que refleja que haya vuelto insultándome más duramente. Pues las pequeñas dudas que tienes todavía acerca de ti misma, cómo todavía hay una parte de ti que a veces te hablas mal a ti misma, cómo hay una parte de ti que todavía se compara. Una parte de ti que todavía busca fuera. No pasa nada, es un proceso, ya la irás soltando. Y ahora sí que me están aquí diciendo que son las 6, que tengo que cortar, que tengo 1 minuto. Pues nada, chicos y chicas, Gloria, Sami, Romy, que nos he leído, Belén, Belén que dice, gracias, guapa, me ha encantado tu enfado. Pues nada, Dora, Marcelo, Vivi, Nicolás, Paola. Tamara, Gaby Vázquez, a los que no os he leído, os mando un beso enorme porque no me da para más.
Por favor, deciros que me podéis encontrar en mi página web, covadongaperezlozana.com, en mi canal de YouTube, todo eso y nada, y mandaros un beso enorme a todos, a ser muy felices. No sé si Cristian puedes compartir mis datos de contacto para que me puedan contactar las personas que quieran hacer solicitudes o conocer acerca de mis eventos. Y un abrazo enorme y me despido, ¿vale? ¡Muah! Chao, lindos, hasta luego. Gracias por estar aquí y gracias por compartir conmigo.